Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por tener esta oportunidad. Hay situaciones que nos duelen y nos duelen mucho en la Argentina. Estás por salir hoy, mañana, la cantidad de personas pobres y que viven en la indigencia a lo largo y a lo ancho del país. Son números que nos alarman, que nos angustian. El proyecto de reforma de ley de barrios populares tiene mucho que ver con eso, porque es abordar el núcleo duro de la pobreza en la Argentina. Son 5 millones de personas, nada más ni nada menos, casi la mitad niños, niñas y adolescentes. Es una realidad que no se puede esconder. Por eso la realidad hay que mirarla de frente y hay que buscar cómo abordarla. El RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, arroja un número de 5.687 villas o barrios populares en la Argentina. Es una realidad que no podemos negar. Y el proyecto de ley apunta, bueno, a darle cierta estabilidad a esos barrios, que es muy necesaria para poder abordarlos y para poder integrarlos. La mayoría de los habitantes de esos barrios no tienen agua potable. Recordamos que en el tiempo de la pandemia era imprescindible lavarse las manos con agua y jabón. Bueno, muchos de esos habitantes les costaba mucho hacerlo. Era importante, sobre todo en el primer tiempo, quedarse en la casa, pero allí la gente vive muchas veces hacinada, compartiendo baño varias familias. Entonces, hay una situación de pobreza y en muchos casos de marginalidad que es necesario abordar. Por eso esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente que dialogue con la comunidad y que resuelva los problemas concretos que tiene la comunidad. La falta de agua potable, la falta de cloacas, la falta de electricidad segura, la ausencia también de conectividad, que también en el tiempo de la pandemia la brecha educativa se agigantó. Y si hay algo que necesitan los niños, niñas y adolescentes más pobres, más humildes, es de la escuela, es de la cercanía de la educación. Por eso es importante consensuar políticas públicas que apunten al mediano plazo, ponernos de acuerdo entre los argentinos y argentinas y sobre todo los dirigentes, ponerse de acuerdo en algunas cosas que son como elementales si soñamos un país distinto. Y si nosotros esperamos que mejore la economía, que la economía derrame y llegue a estos barrios, eso lleva mucho tiempo, entonces hay que buscar otros modos de abordar los barrios, y en este caso es abordarlos de modo directamente en proyectos de integración sociourbana, buscando también que los trabajadores y trabajadoras de esos barrios sean protagonistas también de la integración de los barrios, que trabajadores trabajen en la integración de esos barrios. En algún tiempo se hablaba de erradicar las villas. Si entramos en esa lógica, ¿qué hacemos con 5 millones de personas? Después hablábamos de urbanizar los barrios, y eso está muy bien, ¿no? Lo que la urbe, lo que la ciudad, lo que la sociedad le puede dar a esos barrios, todos los derechos humanos básicos de los que hablamos, el derecho a una vivienda, por ejemplo. Pero cuando nosotros hablamos de integración, estamos diciendo, nos sentamos en la misma mesa. Yo soy un ser humano igual que aquel que vive en un barrio popular. No tengo más dignidad que alguien que vive en un barrio popular. No soy más persona porque no he pasado desigualdades como él la ha pasado o ella la ha pasado. Es un ser humano, un semejante igual a mí. Nos sentamos en la misma mesa y ¿qué descubrimos? Que los habitantes de los barrios populares potencialmente pueden aportar mucho a nuestra sociedad y a nuestra patria, pero de hecho lo aportan. Hay un universo de trabajadores que son muy importantes. La ciudad en la que vivimos no vive solo de la economía popular, claramente que no,
pero la economía popular le hace un aporte importantísimo a través de los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, las casas en las que vivimos las hacen obreros que viven en barrios populares. La ropa que nos ponemos la confeccionan muchas veces mujeres y varones que trabajan en talleres de los barrios populares. La fruta y la verdura que comemos también la produce muchas veces gente que viene por ahí de países vecinos y le pone el hombro para trabajar y nosotros comemos esas frutas y verduras. En nuestras casas, muchas personas que viven en barrios populares hacen trabajo de cuidado de personas, de adultos mayores, de pequeños, de enfermos. Así hay un universo de trabajadores y trabajadoras que tienen un sueño, trabajar para sacar a su familia adelante. Creo que es el sueño de todos los que tenemos aquí. ¿Cuál es el sueño? Es tierra, techo y trabajo, ¿no? Una tierra para trabajar, para tener un techo, para cuidar una familia. Nosotros necesitamos, me parece, y por eso me tomo estos minutos para estar aquí, se los agradezco, necesitamos aprobar esta ley, buscar otras maneras inteligentes de acabar con la pobreza y con la indigencia en la Argentina, que en el 74 era 4% de pobres, hoy tenemos, no logramos bajar al 20% hace mucho, y 20% sería mucho, ¿no? Esto me parece que es como entrar en diagonal, por así decirlo, con una política pública que hay que consensuar desde los distintos espacios para el bien de los más pobres. Si logramos incluir a los más pobres en la Argentina, realmente con sus derechos básicos respetados, estaremos soñando un país distinto realmente. Gracias.